10 policías de la División de Tránsito fueron detenidos esta madrugada, entre ellos la propia jefa de tránsito de la policía de Tumbes por presuntamente formar parte de una banda delictiva de cobro de cupos a transportistas. Así, durante la madrugada, detuvieron a 10 efectivos de la Policía de Tránsito y 4 civiles, presuntos integrantes de una banda delictiva denominada Los Cuponeros de Tumbes. Efectivos de la Dirección de Inteligencia de Lima llegaron para intervenir a algunos de los efectivos en sus casas y a otros cuando estaban en pleno servicio. Entre los intervenidos está la propia jefa de tránsito de la policía de Tumbes, Mayor Susetti Flor de María Alcedo Ángeles. Y otros agentes, quienes tienen una orden de detención preliminar por 15 días. Según la fiscalía, esta banda cobraba cupos a transportistas, empresas de transporte y asociaciones de motos y mototaxistas. Que personas que estarían involucradas en solicitud de dineros a personas particulares que se dedican a realizar el tránsito vehicular, no cumpliendo con las normas administrativas. Varios detenidos fueron llevados a la comisaría de San José y la jefa de la División de Tránsito a la comisaría de La Familia. 3 delincuentes aterrorizaron a comensales y trabajadores de un restaurante en Guaura. Los zampones se apoderaron de dinero en efectivo y celulares. Estos sujetos serían los mismos que horas antes habían asaltado un minimarket en la zona. Con amenazas y portando armas de fuego, desataron el terror entre trabajadores y comensales de un restaurante en el distrito de Hualmay. Fueron las cámaras de seguridad en el interior y exterior del local las que registraron todos los movimientos de estos 3 peligrosos raqueteros. 10:44 de la noche. Los delincuentes ingresan violentamente al restaurante y en segundos reducen a los presentes. Mientras uno de ellos acerca la caja registradora a fin de apoderarse del dinero de las ventas del día, los otros 2 se encargan de arrebatarle a los clientes sus pertenencias. Algunos de ellos, aterrorizados, incluso se lanzan al suelo. Pasan algunos segundos y tras apoderarse de billeteras, carteras y celulares, los zampones huyen de la escena. Sin embargo, estos sujetos serían los mismos que horas antes habían asaltado un minimarket en el mismo distrito. En menos de un minuto se apoderaron de las ventas del día, además de botellas de alcohol. Y todo bajo la misma modalidad, amenazando a los dueños de la tienda con un arma de fuego. Se trataría de una banda delincuencial dedicada a robar y aterrorizar negocios de esta zona del Norte Chico, por lo cual se espera su pronta captura.